Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Calle Vázquez y tengo dos pasiones. Primero, soy médico, cirujano oftalmólogo, subespecialista en órbita y oncología. He sido vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Soy consultor de la Asociación Panamericana de Tumores, entre otras cosas, y he sido profesor de oftalmología durante más de 20 años. Y esa ha sido mi pasión por la medicina. La heredé, me la inculcó mi papá desde que yo era muy pequeño, cuando lo acompañaba teniendo apenas unos 8 o 10 años a cirugía. Y esa pasión fue creciendo hasta que decidí tomar ese rumbo, el cual he llevado a un punto importante en mi vida. La segunda pasión son los vinos, que es también, como la medicina, algo que genera un camino sin fin, donde todos los días se aprende algo nuevo y nunca todo está aprendido. Esa pasión por el vino comenzó desde muy pequeño también, originada cuando ya era mayor de edad en un tío, Sibarita, y del cual fui el sobrino o uno de sus sobrinos predilectos. Con él tuvimos ocasiones de viajar por diferentes regiones del mundo y con su afición a la comida y al vino aprendí también, inculcó esa debilidad y esa pasión por la comida y el vino. Esa pasión por el vino comenzó en esa época y fui perfeccionando, fui estudiando mucho, medio autodidacta. Y llegó un momento en que dije, yo creo que esto hay que profesionalizarlo, así como la parte de médica. Como he sido docente, la academia para mí es fundamental, el rigor académico. Decidí hacerla después de haber hecho dos diplomados en el exterior, uno en Chile y otro en España. Decidí hacer una especialización, la cual me tomó un año y me volví sommelier profesional. Después de esto, di otro paso más, me certifiqué con una escuela que reconoce a los sommeliers internacionalmente, es la denominada Wine Spirit Education Trust de Londres, que tiene diferentes niveles. Y estoy en el tercer nivel. De ahí se desprendieron muchísimas cosas y actividades relacionadas con el vino mucho más profesionalmente. Me surgió la espinita de poder enseñarle a la gente, igual que enseño la oftalmología, de vino, que sepan apreciar y se apasionen por el vino, una bebida tan histórica y tan noble como la humanidad. Y con esta idea en mente, me volví académico y profesor del vino y trato de explicarle a la gente en términos normales y sencillos cuál es la pasión o de dónde surge la pasión y cómo pueden apasionarse por esta suntuosa bebida. El vino es para disfrutarlo, gozarlo, entenderlo, vivirlo, con una buena compañía, con una buena conversación, con una buena chimenea, y el vino, acordarse que siempre es de momentos. Los invito a que comiencen, los que no se han iniciado en el mundo del vino, a que aprecien el vino, empiecen a apreciar las características de cada vino, transportarse con el vino a los terrenos, si los conocen, bien, si no los conocen, los sueñan y algún día podrán visitarlos, pero transportarse, porque cada vino expresa el origen de donde viene. Hay vinos con una historia muy larga y eso es lo que yo siempre he defendido, y lo que más me gusta es la historia y el vino.